Ya sé que suena mi ventilador, pero es que la neta me estoy cagando de calor y eso rimó. Oh yeah. Hoy les traigo un video más de Diario de mi Acné. Ya casi no nos quedan tantos, creo que nos quedan como otros 4 o 5 más del tratamiento de isotretinoína. Y vamos a rezar que cuando acabe el tratamiento será lo último que vamos a escuchar sobre mi acné. Esperemos, eso es lo que espero yo. Pero sí, hoy les traigo otro diario de mi acné y tengo varias actualizaciones que han pasado en el último mes de mi tratamiento de isotretinoína. Vamos a recapitular, tengo acné inflamatorio, fue causado por un problema en el hígado. Estoy tomando... ¿Qué pedo con mi voz? Estoy tomando Trevisage 40 miligramos y está planeado que dure 10 meses el tratamiento. Lo inicié en agosto. Lo primero que les tengo que contar y creo que lo más importante, entre comillas, es que me salió un brote nuevo. Chingada madre. Eso es lo único que tengo que decir al respecto. Chingada madre. Llevaba meses, meses sin ningún granito nuevo, ningún brote nuevo. Y hace como 2 días me salió esta hermosura de aquí, que es un grano. No sé si lo pueden ver, está ahí. Sí, sí lo pueden ver. O sea, me acabo de dar cuenta de que claro que lo pueden ver. Coincidió con que hace como 4 días empecé a tomar té verde diario. Porque estuve tomando té verde diario por muchísimos meses y luego vino Navidad y todo eso y dejé de tomar té verde diario. Dejé de tomar té verde en general. Porque la verdad es que ya me había pinche hartado del sabor del té verde. Llevaba tomando té verde diario desde el verano pasado. Entonces ya me había hartado muchísimo y dejé de tomarlo. Y reanudé, volví a tomarlo. Hace como 4 días empecé a tomar una taza de té verde diario. Y no sé si sea parte del detox, sea el té verde que me está desintoxicando de alguna forma. Si no es eso, no sé qué puedo hacer. Mis hormonas están controladas, no estoy en mi periodo. Entonces vamos a esperar que no sea el inicio de otra batalla intensa. Esperemos que sea como algo que salió ahí y que se va a ir rápido. Y que no hay que preocuparnos al respecto. Estoy así te he intentado pensar así como Maquis, no te preocupes al respecto. Ya cuando salgan 2 o 3 me voy a preocupar en serio. Pero por el momento es un sujeto ahí solito. Entonces, pues bueno. La última vez que vi al doctor me recetó Finacea Gel para empezar a trabajar con las manchas y las cicatrices. Me la pongo todos los días en la noche en las zonas afectadas, que es más que nada mejillas y un poquitito de mentón. Es muy poquito, en el mentón no tengo casi nada. Más que nada mejillas. Los que siguen el diario de mi acné saben que ya usé Finacea Gel antes y que en ese momento mi acné estaba fuera de control y esto no hizo nada. Espero que esta vez funcione mucho más, aunque ya sabemos que los tratamientos tópicos son como de largo aliento y todavía tengo que usarlo 2 o 3 meses más para empezar a ver el resultado en realidad. Entonces, sí. Una cosa que les quería recomendar a todos los que están en un tratamiento así como el Trevisage de isotretinoína es este jabón para cuerpo. Este no me lo recetó, pero me lo recomendó el dermatólogo y se me había olvidado por completo recomendárselos a ustedes. Me lo recomendó cuando empecé el tratamiento, luego me acabé el bote y me seguí usando otros jabones y se me empezó a resecar muchísimo más de lo normal, más de lo normal el cuerpo y me acordé que me había dicho que usara este jabón. Es el Lactourea Gel de Baño Corporal Nutriregenera Lactovit con lactosa de leche y hay uno que es una versión roja y otro una versión azul. No es nada caro y lo puedes comprar en el Walmart, en la sección de jabones de baño, tal cual. Es como muy fácil, pero me ha ayudado mucho más a controlar mi problema de reseca de piel y es mucho más gentil porque estaba usando otros jabones que me ardían y me picaban porque mi piel corporal está en un momento súper, súper delicado. Lleva ya demasiados meses estando a un nivel muy extremo de resequedad, entonces ya está empezando a notarse mucho los estragos del medicamento, la verdad. Hablando de eso, de los estragos del medicamento, ya llevo demasiado tiempo tomándolo y demasiado tiempo con mis labios muy resecos, lo que ha generado 2 llagas grandes que duelen mucho en la punta de mis labios. De hecho, hace 1 o 2 videos me pinté los labios y creyeron que esto de acá era como pintalabios y me criticaban horrible diciendo que parecía payaso y que por qué me puse el labial así y que estaba horrible el labial. Y yo así, no es el labial, es que mis labios tienen llagas a los lados. Me cuesta mucho trabajo abrir la boca en la mañana, la primera apertura es muy dolorosa. Intento no abrir mucho la boca durante el día para que no se rompa. El problema es
es que está en una zona como muy húmeda, entonces es muy difícil la cicatrización. Pero bueno, sigo usando el Aquaphor y me lo pongo 5 o 6 veces al día. No hay mucho que hacer al respecto. También tengo llagas en la nariz, adentro de la nariz, y un poquito aquí afuera se pueden ver unas cositas que son como unas llagas, pero pues sí. Y esas mismas llagas, no esas mismas, pero de ese estilo, tengo en los brazos y en las piernas. En los brazos es increíble la cantidad de resequedad que tengo, está horrible. Me da muchísima pena mostrar mis brazos, dan asquito y yo lo entiendo perfecto. Y como ya empezó la época de calor, ya quiero usar shorts y vestidos y así, me he estado rasurando. No me estoy depilando porque si me depilaría me traería la piel entera encima, entonces me estoy rasurando. Y me están saliendo muchas llagas, muchas como costras, mi piel que está quedando como al descubierto, está siendo como muy intensa la rasurada. Entonces voy a intentar sobrevivir al calor con pantalones lo más posible y solo rasurarme una vez cada 2 semanas o algo así para intentar sobrevivir. Ya habiéndoles dicho todo esto que ha causado el medicamento, creo que lo que más me pega y lo que más me molesta y por lo que más estoy sufriendo es por el dolor de tobillos. Es insufrible, ese dolor es insufrible. En la última semana ya van 2 veces que me intento parar y no puedo por el dolor. Me tengo que regresar, sentar, respirar, concentrarme y pararme. Ya van 2 semanas que me pasa eso, que hago el movimiento para pararme y mis pies no me aguantan, me duelen demasiado y me tengo que volver a sentar. Y es muy doloroso. Ayer fui al gym y tomé mi clase normal de gym y estaba en un tremendo dolor de pies, tremendo, tremendo dolor de tobillos. La verdad es que se está volviendo muy, muy incómodo. Me platicó el doctor que no es normal que me pase con el medicamento, pero no a todos les pasa y a muy pocas personas les pasan. Y de todos sus pacientes que han tenido que toman isotretinoína, solo a una chica le tuvieron que quitar el medicamento por completo por el dolor de articulaciones. Me preguntó así como, ¿quieres quitar el medicamento? ¿Quieres bajar la dosis? ¿Quieres hacer algo? Yo le dije, no, la neta es que me lo voy a aguantar, me voy a aguantar este dolor porque quiero seguir avanzando con la dosis que tengo y quiero acabar lo antes posible el tratamiento para que el resto de mi piel empiece a mejorar. Y también en cuanto acabe el medicamento, creo que faltan como, después de que acabas de tomar tu última dosis, son de 4 a 6 semanas para que el medicamento haya desaparecido de tu cuerpo por completo y ya no tengas ningún efecto secundario. Voy a ver a mi dermatólogo el próximo lunes y vamos a ver qué tal. Le voy a mostrar mi brote, le voy a decir qué pedo, le voy a platicar qué ha estado pasando, a ver si me puede dar alguna respuesta o ver qué podemos hacer con el brote. Estoy preocupada, pero no me quiero estresar de más. Y bueno, para recapitular, acabo el tratamiento en junio, lo empecé un 23 de agosto y lo acabaré un 23 de junio. Estamos a más de la mitad. Estamos actualmente en el mes 7 y esta es mi cajita número 13. He tomado 13 cajitas de estas, 12 y esta que estoy tomando. Entonces ya casi, ya estoy en la recta final, ya puedo ver la luz al final del túnel. Estoy muy sacada de onda con el brote, pero no sé qué pensar al respecto. Ya me dirá el doctor qué pasó, si sé algo, no sé. Tal vez sea el estrés extremo de mantener el canal y de estudiar la universidad. Tengo muchísimo estrés. Estoy acabando la universidad, tengo mucho estrés. Y aparte estoy manteniendo el canal, que quiero que esté en constante crecimiento y quiero que seamos más. Entonces estoy como con mucho estrés. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que hago un diario del acné una vez al mes. Entonces esperen al próximo mes para la próxima actualización. Definitivamente si no estás suscrito, suscríbete para que te enteres cuando suba el próximo diario del acné. Y ya que estás por ahí, puedes picarle a la campanita para que te mande notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Pero sí, espera este video el próximo mes, la próxima actualización. Ya cada vez falta menos. Recuerden que estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camaro. Me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.